Hola, muy buenas, bienvenido a mi canal, soy Guti89 y aquí traigo un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse. Como ya habéis visto en el vídeo anterior, os expliqué un poquito el tema de las razas, cómo van, para que sepáis qué elegir y bueno, ahora vamos directo a ver un poco lo que es el personaje, el juego, nació. Vamos a ver un poco de historia, misiones secundarias, el mapa de la ciudad principal. Y bueno, a ver, para que veáis un poquito qué nos vamos a encontrar en el juego.驚いてますよね。説明は後でゆっくりさせてもらいます。でも、まずはあなたの実力を見せてください。 Bueno, pues aquí estamos ya en el tutorial, en la prueba de Trunks. Es la primera semi pelea que la que nos enfrentaremos, pero esto es un tutorial simplemente. Nos va a enseñar a movernos, a atacar los ataques simples cuerpo a cuerpo, los ataques ki, así que vamos a echarle un ojo. Pues aquí tenemos los controles básicos. En mi caso yo estoy jugando en PlayStation 4, así que bueno, esto cambiará un poquito según en la plataforma que estoy jugando, así que esto es sencillo, simple, simplemente se mueve con los joysticks, como en la mayoría. Aquí están los ataques, ataque débil, ataque fuerte, las ráfagas ki. Lo que es los lanzamientos, las habilidades normales y la super, creo que aún no sale, no. Aún no nos muestran la habilidad de super. Bueno, podemos fijar el objetivo, como desmarcarlo y movernos libremente o quedarlo ahí para saber a quién estamos atacando. Como dije en el vídeo anterior, os lo dejaré por aquí en la descripción, aquí al lado del vídeo, sobre la guía de personaje. Al final de la creación del personaje, como os comentaba, os dejan elegir entre a distancia o cuerpo a cuerpo. Pues una de las habilidades que os dan si elegís para empezar a distancia es la carga de energía, que es esto. Eso es la barra amarilla que hay al lado de mi vida, arriba a la izquierda, el ki. Eso se va gastando según gastemos, lógicamente, pues disparos de energía o ráfagas ki, cualquier poder. Simplemente lo que hayan pulsado y se recarga y ya está. No tiene más misterio. Después la barrita verde que hay justo abajo de la vida es lo que es la defensa, el bloqueo. Ahora mismo en el tutorial me muestra que tengo que romperle la defensa a Trunks. O ve, por mucho que le pegue, no. O sea, no le rompo la defensa, ve, hasta ahora que se le ha acabado. O se le ha quitado, no sé qué le pasará, pero bueno. Normalmente no dura mucho. Hay personajes como en este caso, el Namekiano, que yo me hice, que aguanta más tiempo que otros personajes bloqueando ataques normales. Pues simplemente para romperle la defensa. Un ataque fuerte y ya está. No tiene más vuelta. Ahora soy yo el que me tengo que defender de sus ataques. Soy yo el que me tengo que bloquear y aguantar todos los golpes de Trunks. Como veis, fíjate lo que ha bajado la barrita. Y ahora mismo si le pego, pues se va rellenando lentamente, pero bueno, se rellena. Y aquí ya nos enseñan lo que son las habilidades fuertes, lo que son los poderes.
tanto los normales como los más devastadores. Tenemos para empezar la carga de Ki, tenemos el disparo de energía y ráfaga de energía consecutiva. Si pulsamos el otro gatillo, pues tenemos la ráfaga Volei, que es un poder más poderoso, que usa todo el poder, toda la barra amarilla y super salto hacia atrás. Para poder usarlo, pues tenemos que rellenarnos a tope, prácticamente, y ya nos deja usarlo. Vaya. Si me deja. Pues es un poco penosa, pero bueno, es lo normal para seguir, para empezar. Y nada, no tiene mucho más. Ya os digo que aquí son bastante rápidos. A mí apenas me da tiempo a protegerme, pero bueno. También hay que coger un poquito de práctica. Y ya está, se acabó el tutorial. Me darán un rango. Bueno, mira ese. Te esperaba un rango C o algo menos incluso. Esto de los rangos, pues bueno, pues, como bien se sabe, mientras más puntuación tenga, más rango, que el máximo es Z, pues más puntuación, más nivel obtendremos y más Zeni. Zeni es la moneda con la que se intercambia para comprar objetos, habilidades, ropa. Pues mientras más rango tengamos, pues más dinero nos darán y más rápido subiremos el nivel y tal. Está claro. Como veis, ahora mismo tengo nivel 1, creo que el máximo es el nivel 70. Creo que el máximo es 70, no estoy seguro, pero tampoco se sube muy lento. Cada vez que subes nivel te dan puntos de atributos para subir tanto el ataque básico, los poderes, la salud, la resistencia. Ahora lo enseñaré. シェンロンに選ばれた時のことはあります。いきなり襲いかかってすみませんでした。俺の名前はトランクス。いろいろあって今はこの世界で働いています。見ての通り、ここは俺やあなたが知っている世界じゃありません。時々とと呼ばれる時の流れが集まる世界なんです。 俺たちはここでタイムパトロール。正しい歴史の流れから外れ、間違った未来を生んでしまう。歴史の改変を元に戻す仕事をしています。タイムパトロール隊員はあらゆる時代で戦うことになります。時には伝説の武道家や超パワーの戦士たちとも。どうですか？ あなたの力がどこまで通用するか、ここで試してみませんか？なんて突然言われても困りますよね。ここには俺の他にもタイムパトロール隊員がたくさんいます。よければ一度話を聞いてみてください。返事はそれからでも構いませんから。 Bueno, pues aquí tenemos a Tron, nos explica un poquito lo que quiere de nosotros. Como nos dice, hay un sector industrial y puerto de máquinas del tiempo. Hay patrulleros del tiempo en todos lados, con los que tenemos que hablar ahora. Aquí tenemos cómo moverse por la ciudad, los controles básicos. Aquí tenemos el mapa, las diferentes zonas que hay en el mapa y bueno, el menú de opciones. Estos son, bueno, te explica eventos. Al hablar con un personaje con el icono de evento encima, se puede iniciar eventos u obtener información. Habla con todos los personajes. Vale, pues aquí estamos. Como os comentamos,
Como os comenté, que Piccolo es bastante grande, el Namekiano, para que des cuenta, Trunks es Super Saiyan, vamos, a la altura de los Terrícolas igual, son los dos igual de altas y vamos, me llega por la altura del pecho y poco más, vaya. Aquí está el menú opciones. También os comenté en el vídeo anterior que aquí se puede cambiar el color del equipo. Si no nos ha gustado cómo ha quedado, podemos volver a cambiarlo si queremos. Solamente el color del traje, ni la piel ni nada. También podemos cambiarle lo que es el atuendo, el traje. Ahora mismo no tengo nada, lógicamente. Se le podemos quitar la camiseta y todo. Los pantalones. Se queda. Lleva ahí unos leggings, el tío. Le podemos quitar guantes si no nos gustan los guantes. Y los zapatos, bueno, zapatos tampoco se los quita. Accesorios y nada, poco más. Aquí se pueden cambiar habilidades, ya se irán desbloqueando más y podemos ir cambiándola a nuestro gusto y ya eso, cada uno cual elija la que más le gusta. Y aquí está lo de la mejora de atributos. Cada vez que se sube de nivel, nos dan 3 puntos de atributos en los que podemos subir por los puntos que nosotros queramos. Por ejemplo, pues como no se tiene bastante, este tiene salud, pues bueno, le voy a dar 2 puntos de salud, porque al empezar parece ser que no tiene, pero tiene un cacho más que los demás personajes. Y le voy a poner más, un poco más de ataque básico, ya que tiene poco ataque básico, así. Pues esto es lo que es el menú de opciones. Aquí estará la bolsa, lista de objetos, habilidades. También comentaron que hay razas, por ejemplo, como Bubu. Bubu creo que es la raza que más habilidades propias tiene. Si os dais cuenta, ahí a la derecha salen las cabezas de los personajes. Y por ejemplo, esta habilidad la pueden tener todas las razas. Pero por ejemplo, esta habilidad solo la puede tener la raza de Namekiano y la de Bubu. Y por ahí hay varias también. Esta, por ejemplo, solo pueden tener Terrícolas y Saiyan. Y bueno, hay infinidad, hay un montón de habilidades. Y ya os digo que la raza de Bubu es la que más habilidades propias que solo puede tener él tiene, de momento, por lo que he visto. Después este es el mapa. Este menú. Tenemos ahí el puerto de máquina del tiempo y el sector industrial. Y después pues tenemos un añadido en el juego que son unos gestos un poco extraños. Va a hacer un poco el gamba por aquí. No sé, por ejemplo, eso, o la de energía, vamos. Son cosas. Ahí tenemos la fusión. Un poco risorio eso. Bueno, pues vamos a hacer la misión principal, que es hablar con esta gente. Vamos a hablar con este. Vale. Pues vamos por aquí. Creo que por aquí había otro. Ya os dije que estuve un poco enreando, estuve jugando, probando las clases para poder intentar hacer la mejor guía que pueda. Y bueno, más o menos sé las primeras misiones, más o menos cómo guiarme. Este aquí es otro Namekiano. Está chulo. Un poco más oscurito que yo. Vamos a puerto de máquinas. Aquí en el puerto de máquinas tenemos, pues ya cuando vayamos adelantando en el juego, en la historia, nos van explicando cómo, dónde están las cosas, cómo va todo. Pero bueno, para empezar aquí podéis ver que tenemos misiones secundarias sin conexión. O sea, son misiones que, aparte de la historia, para subir nivel, conseguir objetos, habilidades, de dinero, todo. Esto, una vez que entras aquí, tú eliges tu personaje, puedes elegir el tuyo como creado, o puedes elegir otros personajes que vayas desbloqueando haciendo ciertas misiones. En el caso de elijas, por ejemplo, el tuyo, después te dejas elegir dos compañeros aliados. Por ejemplo, puede ser Goku y Piccolo.
como compañero y tienes que derrotar, pues, o tienes que hacer unas diferentes misiones y derrotar a los enemigos y hacer lo que te diga la misión, vaya. Y aquí tenemos lo mismo pero en línea. O sea, todavía no lo he probado, pero se supone que tú eliges a tu personaje y tienes a dos amigos tuyos, o los buscarás al azar con los que juegas contra la CPU. Supongo que para hacer misiones en línea ya está, jugar contra la máquina. Tres amigos tuyos o quien sea contra la máquina. Después aquí tenemos combates en línea. Que esto, como sale en el mapa, son los versus. O sea, será uno contra uno, o tres contra tres, dos contra dos. La verdad tampoco lo he probado, pero vamos, que por lo que he visto o leído es algo así similar. Esto es el PvP puro. Y aquí tenemos, pues, para jugar, supongo, mando contra mando. En la misma consola, pues, para entrenar. Esto viene bien para entrenar. Para pegarse al amigo que le tenemos manía del colegio y darle una buena paliza. Así que aquí tenemos otro, esto de la raza de Freezer, chiquitito, la cola, lo que más mola. Y vamos ahora al sector industrial. Pues sector industrial, como lo dice, pues aquí es donde se compra todo lo que los objetos. Por ejemplo, aquí tenemos los objetos que nos rellena para rellenarnos salud, para darnos poder, todas esas cosillas. Aquí tenemos tienda de mezcla, que por lo que he visto es como una síntesis para crear objetos, para crear, por ejemplo, pociones de salud y cosas así. Que eso se lo vas cogiendo en las misiones. Después tenemos accesorios, que por ejemplo lo podemos ver aquí, cambiar equipo, son accesorios, por ejemplo son gafas o son... Ahora mismo no me deja porque tengo que avanzar para poder verlo, pero ya os digo que ahí venden gafas y venden cosas así raritas. Aquí tenemos otro con el que tenemos que hablar. Aquí tenemos una tienda de ropa que simplemente, pues nada, la ropa nos dan atributos, nos suben, por ejemplo, el poder, nos sube la resistencia, la salud, depende de lo que compremos. Son bastante caras, no son muy baratas. Estas son las tiendas de habilidades, que de momento no sé muy bien cómo van, porque la verdad que cuando vas subiendo nivel te van desbloqueando habilidades. Y no sé, supongo que serán habilidades especiales que no te la dan a subir niveles. O sea que yo he subido de nivel un poco, tampoco mucho, y vamos, que no me ha hecho falta pasar por aquí para comprar habilidades. Y nada, y aquí tenemos lo mismo que por el otro lado. Así que ya hemos acabado por aquí, hemos dado la vuelta, vamos a hablar con Trunks para que ya nos dé la misión. Aquí este, pues, el campo del tiempo. Aquí tenemos las exclamaciones, que esto son información, que aún no hay nada. Nos darán información, no sé qué tipo de información, no lo he visto aún, pero bueno. Y aquí están las bolas de dragón. Se supone que cuando tengamos las 7 bolas de dragón, pues las colocará aquí y podemos pedir un deseo a Shenron, vamos. Si nos deja ser rico, porque la verdad que hay cosas que valen muy caras en el juego. Ya hemos hablado con True. Vale. Vamos a acompañarlo, a ver qué nos cuenta. ここが時の巣です。この場所を管理しておられる時の観葉神様のお住まいと国蔵庫と呼ばれる書物の倉庫があります。ぜひお願いしたい仕事があるので、早速ですが国蔵庫へ行きましょう。
これは終わりと始まりの書。宇宙の時間、歴史の流れ、すべてが書き記された巻物です。ですが、いえ、まずはこれを見てください。魔漢光殺法！ご覧の通りです。時空が歪み、あなたの伝え聞いている歴史とは結末が変わってしまっているはずです。俺たちの手で本来の結果に戻し、歴史の改変を直さなければなりません。あなたの力で悟空さんたちを助けてあげてください。お願いします。一度だけチャンスをやろう。俺たちの仲間になれ、カカロット。そうすればお前もお前の息子も助けてやる。セイク、俺はおめえらの仲間になって絶対なんねえぞ。そうか、だったらお遊びはこれまでだ。お父さんをいじめるな！うわ！このガキ！やめろ！なんだと？貴様の知り合いか、孫悟空。いや、でもよ、一緒に戦ってくれるみてえだな。Pues bueno, vamos a derrotar a Saiyan Raditz. Como vemos, ahí tenemos las condiciones de victoria, que simplemente es derrotar a Raditz, y las condiciones de derrota pese al jugador agotado, o sea que nos quiten toda la vida. Vamos a intentar darle por pelo. おめえみたいにひでえやつは兄貴じゃねえって言っただろう。もうやめた。俺は心を入れ替えた。おとなしく、この星から引き上げてやる。騙されるな。Vamos a intentar matarlo con el superpoder, a ver si somos capaces, que nos dan más puntos.Ahí, ahí, ah.
se ha ido detrás mía. Se ha ido detrás mía el tío, ya no lo hago. ¿Lo va a matar a Goku o Piccolo? Ahora sí. Rango B. Esto después supongo que se podrá repetir la misión para conseguir más rango, porque habrá trofeos, logros, nuevas cosas, habilidades o lo que sea, de consiguiendo rango Z en todo, seguro, porque eso es típico de Dragon Ball. Así que ahí hemos subido de nivel 3. Y ya hemos cambiado la historia. Se supone que hemos cambiado la historia. お疲れ様です。素晴らしい動きでした。とても初めてとは思えませんよ。不要に歴史を変えることなく無事歴史の改変を食い止めましたね。これであとは時の海王神様に巻物をまとめてもらえば全て解決。あ、悟空さんのことなら心配いりませんよ。ちゃんとドラゴンボールで復活しますからね。それから実は歴史の改変が起きているのはあの巻物だけじゃないんです。また準備ができたら声をかけてください。お願いしますね。Bueno, pues ya hemos acabado la primera misión, la primera prueba de fuego. Y aquí ya puedes usar todas las tiendas de la zona comercial. Ya, ya podemos comprar ropa y todo ese rollo. Hay dos tareas principales: la patrulla del tiempo, que son los pergaminos, lo que es la historia principal, y las misiones secundarias. Vale. Ahora me dice que tengo que ir a una zona en concreto de la ciudad Toki Toki a hablar con un robot para hacer una misión secundaria. Nos explicará un poquito. Ve, tenemos que ir justamente ahí. También misiones secundarias que nos las dan o los robots que hay ahí, el registro de misiones secundarias, o hay personajes que salen por la ciudad que nos dan misiones para hacer. Que no nos las dan aquí, sino que tenemos que hablar con un personaje en concreto en una zona de la ciudad para desbloquear esa misión. Has conseguido rastreador modelo viejo verde. Vale, esto para saber el poder que tiene y el nombre del bicho y todo. Ahí tenemos a Saipaman. Vale, pues para equiparlo, personalizar, cambiar equipo, accesorio, y ahí tenemos el rastreador con el que conocimos a Vegeta y compañía. Ahí arriba a la derecha podemos ver el nivel y el dinero que tenemos.
Y lo que nos queda para subir al siguiente nivel. Pues para salir de aquí tenemos que ir. Allí se hacen las misiones principales. Pero como nos ha dicho que tenemos que ir a otra zona, se sale por aquí. Y vamos a ver un poquito de acción. Vamos a pelear. Mira, aquí uno. Siempre hay que hablar con esos personajes y en especial los que tienen una interrogación arriba en la cabeza. Ese nos ha dado una cápsula que es simplemente esto nos llena la, nos cura un poco de vida. Después, si vamos aquí, cambiar objeto de combate, podemos aplicarlo para luego tomarnos esa poción. Estamos ahora mismo en el campo del tiempo. Que yo sepa, por aquí no hay nada. Vamos directamente a hacer la misión secundaria. Y aquí estamos. Aquí está el robotico que nos va a dar la misión. Nos explica un poco de qué va el tema. Y aquí está, que tenemos que matar al Cyberman ese. Nos da esto la recompensa, premio básico, 150 CEDI. No hay tiempo límite, dificultad la más baja, una estrella. Y bueno, si todos los participantes han agotado la salud, se acaba la misión. Así que vamos al lío. Ahí está la supernave, el huevo Kinder, no tiene otra forma. Y aquí pues el tutorial que nos va a enseñar un poquito de qué va el tema. Aquí habla con Trunks. Hablamos con él. Durante misión secundaria puedes ir a otra zona cruzando puertas. Cruza una hora. Ahí está. Tenemos que cruzar ese tipo de puertas para pasar a otros mapas, a otras zonas. Simplemente pues volamos una mijita. Lo fijamos como si fuera un enemigo y para adentro. Pues aparecemos en otro mapa totalmente distinto. Y aquí está otra vez True, vamos a hablar con él. Hay objetos escondidos, hay que usar rastrador. El rastrador que nos dio. ¿Ve? Por ejemplo, ahí hay un objeto. Aquí me ha parecido ver otro, aquí hay otro. Por allí hay otro. Y son objetos para combinar, vale. Esto va a ver los objetos que hemos recogido. Le damos. Ahí sale la escenita. Le damos para arriba y ahí salen los objetos. Tenemos tres objetos para combinar. Que son, pues, para combinar, pues, simplemente para hacer pociones y historias de esas. Vale, pues solamente queda ese y ahí otro, creo. Sí. Queda este objeto y queda otro más. Se baja, ahí. Vale, ya creo que no hay más objetos. Ah, pues sí, pues ahí
Hay allí otro. Hay dos más. Hay otro y allí otro. A ver si lo veo. Ahí. Vale, pues no sé si habrá más. Esto es importante cogerlo porque no sé si seguramente nos hará bastante falta más adelante, así que por si acaso. Ahí. Y ya está, yo creo que no. Ya sería abusar poner más objetos. Vamos a la misión a ver qué nos cuenta Trun ahora. Ya. Pues. Creo que venimos de ahí, hay que entrar por ahí. Dice que somos rastreados para ver si hay enemigos, pero yo la verdad que no veo nada. No sé cómo se verán los enemigos con el rastreador. Yo entro directamente y lo que salga. Aquí otra escena, otro desierto. Vamos a hablar otra vez con él. Viene un enemigo, vale. Aquí empieza lo bueno. Eso nos marca los enemigos, si hay un nuevo enemigo, si hay un apoyo. Los apoyos pues, pueden venir aliados, ayudarte a acabar con el que sea. Y aquí, pues bueno, tú eres el avisado. Si hay un nuevo enemigo, un nuevo apoyo, pues tienes que ir de inmediato donde te indique para ayudar a aliados. Aquí tenemos a Saimaman. Vamos a intentarle darle bien fuerte. Vaya. No es como en otro Dragon Ball que lo podía rematar en el suelo. Aquí no, aquí la atraviesa. Ahí está, el primero fuera. Ahora vienen dos más. Vaya caer igual. Ahí, dale a él. Ahí. Ahí. Ven para acá, chiquitín. Deja de rodar. Uno fuera, falta el otro. Esto es la puerta. Eso va a ser un punto en contra. Como cuando pelees, esté la puerta al lado y vayas a apuntarle, la punta a la puerta. Esto va a ser un poco coñazo unas cuantas veces. Bueno. Ahí, bichito. Me quedo un golpe. ¡Hala! Aviso. Esto cada vez que sale aviso es que quiere decir que viene un enemigo bastante, bastante fuerte. Cada vez que sale el aviso ese es porque viene un jefe. Normalmente, por lo que he visto, es porque cuando sale es porque lo estás haciendo mejor de lo normal. O sea, aquí sale por defecto porque tiene que salir, pero más adelante hay misiones que según el rango que vayas consiguiendo, te sale o no. Eso por lo mejor es subir de nivel y mientras más nivel tengamos, más fácil haremos y mejor recompensa tendremos, lógicamente. No
Está, venga, tío. Venga, tío. ¡Wow! Ha fallado. Bueno, hubiera muerto. Ahí tenemos remate, salud, ¡ala! Rango Z. Está bastante, bastante bien. Y mira que he sido un poco lento matando a los bicheos. Pero aquí, por ejemplo, tenemos... ve, misión muy exitosa. Eso quiere decir cuando la matas haciendo un combo como el que yo he hecho, o con el ataque fuerte, el ataque más fuerte que hay, o haciendo un golpe fuerte. El último golpe tiene que ser algo... no puede ser un golpe normal, una ráfaga normal, no. Tiene que ser algo... algo espectacular. Ahí tenemos dinero, nivel, nos hemos subido. Y nos dan los objetos que hemos recogido. Si mientras más recogemos, pues mucho mejor. Nos llevamos todo esto. Si fracasamos, nos lo quitan todo. Así que lo mejor es hacerlo a la primera. No vaya a ser, recojamos algo, un objeto muy bueno, nos maten, volvamos y ya no esté ese objeto. Bueno, pues ya hemos acabado las pruebas, así que... vale, aquí nos explica de los compañeros, que os expliqué antes. Se pueden hasta 3 jugadores en una misma partida, tanto en sin conexión como en línea. Y también puedes ir solo, no estás obligado a elegir ayuda. Puedes, por lo que veo ahí, tú solo contra 3. O sea, eso para empezar un poco y muy, muy a saco. Eso cuando tengas más habilidad, más nivel, supongo que se podrá hacer sin dificultad. Y esto es modo pues, para revivir. Será modo juegas con aliados para matar a la máquina, o ya sea con PvP. Esto para revivir a tus personajes. Esto, por ejemplo, si eres Saiyan y te matan y viene un compañero y te revive, como sabemos, los Saiyan al revivirse, pues las habilidades de tanto el poder suben un poco. Así que nada más. Pues ya hemos acabado con las misiones secundarias, ya hemos hecho un poco de pelea. Ya más adelante será un poco más espectacular cuando nos den más habilidades, más historia. Aquí tenemos la estatua de Mr. Satan. Y vamos, os voy a enseñar un poquito muy breve lo que es el sector industrial, para que veáis los objetos que se pueden comprar, la ropa y tal. Pues como ya hemos visto antes, ya se ha desbloqueado. Por ejemplo, ve la tienda de objetos, pues se pueden comprar, cápsula de salud, antídoto. Por ejemplo, te inmuniza un breve tiempo. Este previene que te ralentices. Por ejemplo, y baratos no son. Y esto, pues, arma Z del patrullero del tiempo, activa en crisis, no retrocedes a ser atacado. Estos son, pues, mejoras que te lanzan, no sé cuánto durarán. Bueno, mira, ahí pone, te sube la salud, pero no sé si esto será algo activo o no sé. Después tenemos aquí pues la tienda de mezcla, que nos han dado objetos, pero no puedo usarlos. A ver, mezcla de recetas. Supongo que tenemos que tener la receta para poder crear un objeto. Y por aquí estaba lo de los accesorios. Aquí se pueden comprar, gorro de mimbre. Que es simplemente estético, porque como veis no sube nada de estadística, ni salud, ni nada. Los restauradores y una espada de llancha.
Así que esto simplemente es estético. Lo único que he hecho en falta un botón o algo donde se vea cómo quedaría antes de comprarlo. O sea, un modo de vértelo equipado por si te queda mal para que no te gastes el dinero. No sé si lo llegarán a poner más adelante, pero le haría falta, eso estaría bien. Y la ropa igual. Aquí se puede comprar la ropa, cada uno por... Esto supongo que será por mi nivel, no puedo comprarlo. Después, por ejemplo, tenemos esto, que solo se los puede equipar, como veis, los Saiyan y los humanos. Me sale en verde, o sea, en blanco, lo puedo comprar por el nivel que tengo, pero no me lo puedo equipar. Yo tendría que ser, por ejemplo, esto, que salen todos los personajes. Esto solo se puede equipar a las personajes femeninas. Así que aquí también falta un botoncito donde pueda yo ver cómo me quedaría antes de comprarlo. Y por supuesto también se pueden vender, lo que si coges cosas que no quieres las puedes vender sin problema. Y aquí está la tienda de habilidades, que simplemente veo aquí tres, pero es que estas habilidades las aprende subiendo de nivel y conociendo a personajes, te las van enseñando. No sé exactamente para qué servirá, pero bueno, cuando está ahí, pues para algo será, eso está claro. Y entrega especial temporal. Esto por lo que dice, es para enviar regalos a otros jugadores. Está cerrado, no sé si más adelante se me desbloqueará o está todavía en espera de una actualización, pero bueno. Pues nada, pues esto ha sido todo. Ya nos veremos en el siguiente vídeo. Seguiré subiendo misiones secundarias. Intentaré subir misiones de historia. Así que nada, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Hasta luego.